Beto, hola, ¿puedes preguntar si Madara está esperando su momento como Quinteca o se retira del competitivo? Ahorita está muteado, Madara. Está esperando su momento, creo, Mara. Está esperando su momento. Oh, pero Mara está concentrado, ya subió todo su ranking, weón. Está bien, está concentrado nomás. Beto, Malala. ¿qué opinas de que me han dicho que soy un compracuentas caca, weón? Estaba en ese dato ¿Qué opinas de yo. que soy un compracuentas caca? Compracuentas Ahora les voy a explicar a ustedes, hijos. Mira, para todos los que dicen esa huevada, gente del chat, mire, van a entrar en mi stream, meto para que veas lo que te voy a enseñar. Mira, el toque. A ver. El toque, mano, mira, mira, mira. Les voy a explicar la historia, gente. La triste historia de amor, ¿ya? Escuchen, escuchen. Escúchenme algo, chupapingas. Mira, mira, todo comienza así. ¿Te acuerdas que tenía mi cuenta el TI y se me perdió, verdad? Ya, con la borrachera todo ya. Entonces, desde ese entonces yo no tenía una cuenta principal. Tengo la otra cuenta que yo he usado que siempre, que estaba top 150, así, esa cuenta de mierda, que está 8.4 creo por ahí. La cosa que necesitábamos registrar una cuenta para el DPC. Oye, esa cámara. ¿Qué tiene? ¿Qué fue con esa cámara, ¿Qué mano? tiene, mano? Un cuadradito de mierda. Escúchate, mierda. La cosa es que necesitábamos registrar la cuenta para el DPC. Y como la cuenta no es mía, es de un pata mío de confianza, que trabaja en mina, yo agarré y le escribí a mi pata, mira, estás bebé, justo cuando me jalaron para jugar a Val Roja, mira, mira el chat, papi, pásame apenas puedas, necesito registrarme en el DPC. Y necesito el código de Hotmail. Mira, le sigue escribiendo, nunca me respondió y era el último día para registrar para el DPC, mano. O sea, los últimos días. Y no tenía cuenta, nada. Bo. Y me respondió después, mira, le hablé, mira, para el DPC, el 26 de marzo que necesitaba registrar, perdón, el 26 de febrero para registrarme y me respondió el 3 de marzo, huevón. O sea, y no tenía tiempo para registrar una cuenta, mano. ¿Qué le dijiste? Fuera, concha. No, no, y esa era la cuenta que tenía yo, la que jugaba. Y le dije a Berna, oye, Berna, ¿tienes un Emburk que me vendas? Porque no tengo cuenta para registrarme. Y en la DPC no te permiten crearte una cuenta y registrar esa, ¿me entiendes? Pero fue por eso. Y no hay diferencia entre 8.4 y 8.8 que está su guay de Berna. ¿O hay diferencia entre 8.4 y 8.8? Ni Todavía tanto. Berna me pulsea, está 9K, me dice 8.8, 20, 90 creo me deja su hueva. ¿A cuánto te vendió? A 2000 lucas. 2000 lucas, Pero ájale. era eso, oh, puta, no sé, No pero no, jugar, claro, o no peón. registrarte. Sí, la cosa que por eso, peón. Pero ¿cuál es la diferencia? Ni mierda, weón. Y ya, pues la gente dice, eres compra cuenta. Chúpame la pinga, ya vieron por qué mierda compré cuenta, weón. Porque no tenía para registrarme en el DPC, weón. Eso no te quita ser un compracuentas. Por eso. Porque al final has comprado la cuenta, ¿o no? La Ya, gente está pero. en todo su derecho de decirte compracuentas. Porque lo Claro. has comprado, fe viejo. Eso no me quita ser un compra cuentas. No te quita. No me quita ser un compra cuentas, se lo juro. Listo, ya está en ready. Chúpame la pinga, es la cuenta de Berna ya. ¿Qué dicen? Qué rico reportar en Reddit. Ya listo, compra cuentas. Ya pasa mod. Te sigo desde que le cargaba la bling a Madara, ¿no? ¿Ya viste esto, Renato? ¿Qué es eso? PGL Sports. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Hoy va a haber una Major en Boston, dice. Ni cagando. Habla huevada. Pero en cuanto a mí, ¿y el rey ese narizón no está hablando por eso? I don't give a fuck, bro. Ahora entiendo por qué Berno estaba con las fichas y le compró un peluche para su. ¿Qué dice? Se compró un Va a haber peluche para. Major en Arlington, huevón. Yo, mira, esa Major, gente, miren. Si no voy como jugador, voy como espectador. Pero igual voy a ir, mano, se lo juro. ¿Está Parker? ¿Qué dice Parker? Yo voy a ir como jugador o como. Parker entra a mi stream y dice: si no te llamas Parker, no piques este temblor, concha tu madre. Fromoticuco ese. Ese monstruo me cago. Olvidaron que la Templar no era Park. Era que. Tan mal. Oye, mano, te lo juro que A la por. firme ganaban ese Dota con su Templar el feo.
O faltaba un feo en este Dota, mano. Es que no había ni un feo. Faltaba un feo, me faltaba mano, un feo. Esa huevada te da a entender que a veces necesita haber un feo en un Dota, weón. Mira, Lumier no es feo, Alon no es feo, Sladi es mujer, Oscar no es feo, Chompy es mujer, Pipo no es feo, Ryzen no es feo, Mariano no es feo, Prada no es feo, y Michael no es feo. Chompy faltaba es mujer. Un feo. Mano, faltaba un feo, weón. El Dota queda diferencia, weón. Oberno está solito, creo, allá en el otro Discord. No entra, Pepo. ¿Dónde estás streameando? No, seguro quiere ver, pero al menos. Pero él está en el Discord, en vivo, está viendo en vivo. Allá. Son futuristas, tobones. Nosotros no podemos. ¿Qué dice? Yo te sigo tres siglos, mi gordo. O mándame un par de puntas. Vayan, gente, a ver, lo meto también. Pueden abrir dos ventanas, por si acaso, gente. Vayan a apoyarlo y a Beto. Favorcito, papi, favorcito. Para que saquen las fichas. Para ir al harén, gente. De ahí van a hacer para mí al harén, ¿eh? Voy al hornero, gente, para comer. Pueden este abrir mes. Dos pestañas, se lo juro que pueden abrir dos pestañas. Para ir al harén, pueden abrir dos pestañas. Estamos sorteando un carro, 0 kilómetros. La luz llega, mano. ¿Qué hablas, mano? No puedo ver TikToks, me dengueo. Oye, ¿sabes qué es lo que me llega? Oh, que demoren mucho, huevón, en comenzar la partida. Me dengué esa guada mía. Me denguea. No manden símbolos nazi, pe, mano. Y encima ponen el stream de Funko al medio, ¿no? Son pendejos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Pero te has palteado con él o qué? Están mandando el símbolo nazi y al medio su stream de Funko. ¿Te has palteado? ¿Qué? ¿Te has palteado con él? Sí, te he palteado con Roger. Sí, ya hablé la otra vez. No te he contado, creo. Yo no estoy palteado con él, pero ni él puede hablar de mí, ni yo de él, nada más. Sí, estamos. Sí, yo ni quiero hablar, ya. Esa guaya es que, ya. Puta. Es parte del pasado. Te voy a contar. No me cuentes, te lo juro, no deseo saber. ¿No? No deseo. Para que sepas, por qué yo estoy palteado. Mano, no deseo, te lo juro. Porque de ahí manera de decir habló, no deseo. No pongas nada, si ve gente. No me caigan el vacilón. Va a ser de Woody y Retiro, si no de Trobo. Comprador de cuentas Army, esta gente no está hablando. Comprador de cuentas. Oye, ¿puedes creer que hay gente que me ve desde hace 460 días en Trobo, weón? Qué destrave, weón. ¿Hace un año? Sí, más de un año, weón. Sí, ¿no? Pasa el link de esa. Cuéntale, la gente quiere que cuente, gordo. Ya cuenta normal, pero cuéntale para todos. Pero yo no voy a opinar nada porque no puedo opinar. No puedo sí, no, yo te voy a contar nomás, no opines. No tienes nada que decir. Pero dejen de poner símbolos nazi y les cuento. Ya pasa, tú sí viste el video de Erika aquel, ¿sí o no? Que subió supuestamente que yo hablé grueso. Y hablo grueso de todo el mundo, según ella. Ya pues, Punko, después de ver ese video, me escribe pues, a mí. Me escribe, me dice, así que tú eras, ¿no? Chibolo con chatumare, lambón de mierda, hipócrita, por eso te va mal en la vida. Y basura de persona. Así me dice mil cosas, fe, mano. ¿Y yo qué? Y yo le digo, ja, 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 mano. Me da risa, le digo, cree lo que quieras, le digo. Y le respondo lo que dice hipócrita de mierda. Le digo, me da risa, man. Piensa lo que quieras. Y no le digo nada, pues. Ya. Porque yo sé, pues, lo que he hecho y lo que he dicho, y le he explicado a él, incluso el mismo día que sucedió eso, yo le expliqué a él todo, le conté todo. Y ya, pues, y por eso yo le dije, jajaja, ja, ja, puta, ya, piensa lo que quiera, me da igual, viejo. Y ya, pues, me tiró así basura, pues, mano, me tiró basura. Me dijo todo, pues, me dijo todo lo que, todo su odio me lo tiró. Y ya, yo, ya, pues, como las huevas. Y al rato, quiere arreglar, pues, así como dice... Me dice puta, o sea, me quiere chambear el sentimiento, ¿ve? Y estábamos hablando así, y dije, oye, qué chavo hablar, mano, yo te expliqué mil cosas a ti, le dije, te dije cómo fueron las cosas. Y me dice puta, como que tampoco quiero perder la amistad. Y me dice, esta guay no se habla así, esta guay se habla tomando unas chelas. Dije, no, toma, chucha, voy a tomar unas chelas contigo, concha tu madre. Y ya pedí, lo descarté nomás. Y ya pedí, ¿quién es el hipócrita entonces? ¿Yo soy el hipócrita? Ya, pues, man. Y eso, nomás por eso.
No sabía nada, estaba en otro mundo yo. Y así sucedió. ¿A qué hora chucha mandan el juego que quiero ver, ah? ¿Eh? Eres un gordo hipócrita, Beto. El gordo sí es recontra hipócrita. Yo sí soy muy hipócrita. Eres un gordo hipócrita, Chasky, Chasky Paul.